Bueno, gente, acá estamos en un nuevo video. Y bueno, ya sé que estarán confundidos con el título. Básicamente lo que hicimos fue recrear el mapa de Among Us lo mejor que pudimos. Ahí miren, acá está el ala médica, motor superior, seguridad, reactor, motor inferior, todo, 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 literal. Electricidad, almacén, comunicaciones, escudos, navegación y armería. Primero les voy a explicar las reglas de los tripulantes. A todos los tripulantes les dio ceguera 101 para que no vean. O sea, de nuevo, User disconnected yo no me lo from voy your a dar. channel. Me encantó, se conectó alguien. A todos les dio este tipo de ceguera para que no vean mucho. Todos jugaron, o sea, sin efectos para no ver partículas y sin sonido. Las misiones fueron sustituidas por cofres con objetos. Acá no voy a agarrar, ven, no agarren. Y bueno, básicamente escondemos por, obviamente, porque es Minecraft y no se puede hacer misiones. Dios, casi eructo. Todos estos ítems están alrededor de la nave escondidos. Y bueno, acá después ya jugamos. Y bueno, una vez que lo agarraran, tenían que venir y ponerlo acá. Obviamente, los tripulantes ganaban o si descubrían a los impostores o si llenaban esta pizarra con todas las cosas. La regla de los impostores: al impostor se le dio fuerza 1000, cosa de pegarle un hit a alguien y matarlo. No hay sabotaje, o sea, los impostores no tenían sabotaje porque es Minecraft. El cooldown para matar a una persona era de 30 segundos, que es el spawn tag. O sea, si yo le pego a alguien, ¡pum! Pantalla 30 segundos. Después, la otra regla es: cuando matas a un tripulante, tienes que poner su lana. Por ejemplo, el Among Us rojo tenía una lana roja en la cabeza. Entonces, cuando yo mataba al Among Us rojo, iba a dropear esa lana y yo ponía el bloque de lana en el piso. Entonces, si alguien encuentra un bloque de lana en color, es porque ahí ejecutaron al Among Us de ese color. Después, otra ventaja que tienen los impostores es tener escotillas. Yo ahora les voy a mostrar las escotillas, que hay una acá. Miren, o sea, yo mato a uno acá y me metía por acá. Y bueno, acá obviamente ponerle corría. Tuki 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 todo por acá. Acá. Ala médica. Tócatelo. Y aparecía acá el ala médica. Y después, bueno, reglas generales. Hope controló todo siendo staff, o sea, siendo admin. Para pedir la meeting, la emergency meeting, o sea, la reunión, tenían que venir a cafetería, desmutearse y decir reunión. Y ahí nos quedamos todos quietos, literal. Espero que les guste el video, denle like, suscríbanse si quieren más estos videos que nos costó mucho tiempo. Nos costó mucho tiempo de dedicación. Y nada, tenemos ya 1200 likes y traigo la parte 2, así, de una. Así que nada, gente. Y nada más que decir, lo dejo con la intro. Acá por elegir al impostor. Lo va a elegir Hipotenusa, está con mi cuenta porque no tenía OP. Nadie diga nada, ok, todos se mutean. El impostor lo va a elegir él. Le vas a tener que dar fuerza, mucha fuerza, a que sea el impostor. Ahí lo saqué todo. Listo. Ya está, ya el impostor está elegido. El impostor, el que sea de ustedes, tiene fuerza. Buena suerte, chicos. 3, 2, 1, tírense al agua. Sound muted. Ok, me muteé de eso, ok. Ok, ahí necesito que me slow. Y vamos a ejecutar el primero que veamos. Ay, Dios, espero que te salga bien. Después de tanto tiempo de preparación, boludo. Digamos, vos estás una banda preparándolo. No encuentro a nadie, ¿eh? Ellos igualmente tienen cosas. Tienen ceguera. Igual esto es ir muy lento, me parece, ¿eh? Ah, que no estoy sprintando esto. Igual es ir muy lento, posta. Tipo, literal, no veo a nadie. Tipo, sea muy lento. Ya pensé que las launes, que sea launes es uno nomás. Para la próxima. Ahí, acá no hay nadie. Ah, pero están todos juntos, boludo, son re tontos. Ahí uno agarró un palo. Ay, Dios, pollito. Quiero agarrar a alguien. Quiero agarrar a alguien solo. ¿Quién agarró eso? Están todos juntos, boludo, son re tontos. Literal que están todos juntos, ¿eh? No, es que no me acuerdo tampoco quién era cada uno. Está cómplice, está cómplice, está cómplice. Ok, me voy a meter acá y voy a esperar si viene alguien. Voy a intentar cachar a alguien. Ay, vienen dos, boludo. La concha de la lora, vienen dos. No puse el piso, no puse el bloque de la. Ok, el problema es que bueno, me estaban viendo.
Okay. Ok, ahí la cagué, pero bueno, fue porque estaban tipo ahí, todos juntos. Fue un minuto de nervio. Vamos a subir por acá. Vamos a ver si hay gente. Ok, de pedo no hay nadie. Se me falta. Me encontró, me vio. Literal me vio pasar. Me iba a pasar. Ay, por favor, me diga. Ah, yo vi un cuerpo. Micrófono. ¿A dónde? Quédense quietos, chicos. No vi exactamente el cuerpo, pero vi cómo el rojo mataba al tipo ese, pero cogió la lana. Y se metía por las alcantarillas. Lo vi en 3D, man, lo vi en 3D que el rojo así. Yo soy el rojo, pero no estoy en las alcantarillas. Estoy tipo literal en el pasillo entre medio de seguridad y reactor. No, es el rojo. No estoy en alcantarillas. O sea, estoy quieto en el pasillo entre seguridad y reactor, literal. Estoy acá quieto. No, yo, es el rojo, yo lo vi. Estoy quieto, literal. No. Amigo, estoy quieto acá en el medio. Yo nunca vi al rojo, ¿Alguien no, el rojo, compruebe eso? Electricidad en la esquina lo mató y luego se metió en la alcantarilla, sí. No sé, yo estoy entre seguridad y reactor, lo vi entrar a Felipe a seguridad, pero en ningún momento, tipo, entré o salí de ahí. En ningún momento, estoy en el medio, estoy acá quieto, literal. Yo me encontré contigo de frente en cámaras. No, y bueno, ¿te maté? A ver, se supone que el impostor es el único que puede entrar por la alcantarilla, ¿no? Pero yo no estoy en el medio acá, literal. Y yo lo vi entrar. Es lo que lo confirma el admin, si estoy mintiendo, no. Eso, que se andan un poco más. A ver, a mí me dice Felipe que me vio en seguridad. Yo dije que lo vi entrar a Felipe, pero que en ningún momento entré con él, literal, en ningún momento. Yo estaba en el medio de reactor y seguridad. Pregunta, ¿alguien más vio eso o solo Felipe? Yo no vi nada. Porque yo skipearía. Yo tampoco. Yo estaba en escudo, o sea, de vida. Así de chévere, bueno. Skipeo igual. Sí, yo igual skipeo. Sí, yo skipeo. No hay proofs. Avísame cuando voten en el skipear ahí. Hay 4 votos. Yo ya voté skip. En los que están muertos no voten, Claro, que tienen que haber 8 votos. Por ahora hay 6 votos. Por ahora hay 6, faltan 2 personas a votar. Uno votó por el rojo. Ahí votó. Ah, no. Yo ya voté. Listo, falta agua nomás que está fregada. ¿Quién era el rojo? Yo. Me votó a mí. ¿Escuchaste lo que pasó, no? Más o menos. Felipe dice que me vio a mí matar a alguien en seguridad, pero que yo estaba. O sea, yo lo vi a Felipe entrar a seguridad, pero en ningún momento entré con él. Yo, tipo, literal estaba entre el pasillo, entre seguridad y el reactor. Y no me acuerdo quién dijo que yo lo había. O sea, que me lo crucé y que no lo maté. No me acuerdo quién era el que dijo eso. Yo. Yo omití porque te vi. Muy bien, ahí está el cuerpo del... Microphone. Oh, te fíjate, encontré un bloque de lana. Bloque de lana, rompelos. Tipo, fue de la partida pasada. Tenemos que poder ejecutar a alguien lentamente, literal. Lentamente. Pero se estaría como complicando esto. Porque la verdad es que no encuentro a nadie. Ah, en verde. Tactical nuke! Listo, me fui. Lo cagué leteándolo. Acá hay gente. Mira otro. No hay otro. Oigan, soy el único que vio ahí en el chat que Resu está ganando puntos por matar. Ah, oh, boludo. Te saqué del chat a la mierda, man. Alto fue. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Ya está, lo perdiste. ¡No, me lo gané! ¡Mutense! Me llevo la fuerza, a ver. Bueno, ya fueron notificados los dos, ¿no? Todos tienen bien los efectos. Bueno, 3, 2, 1... Yo tengo fuerza, que uy, el marrón lo voy a hacer acá. Al marrón lo voy a hacer acá. Ok, ya no viene el negro. No voy a hacer acá a nadie. Negro, compa de la vida. Se fue.
No, no, no. La encantadilla casi. Pero nos revimos, brother. Eso. Hicimos poronga el marrón, que no sé quién es. Es el trito, boludo. Acá, ay, no sé. Ahí viene. Perfecto. En el violeta me voy a ganar la confianza del violeta. Que ese violeta suba. Ahí está. Ahí me gané su confianza. Ok, perfecto. A suba lo agarramos. O sea, suba va a votar que yo no soy. Ya se me fue el tag, así que ya puedo ejecutar a alguien. Me voy a sacar esto de acá. Para no agarrarlo sin querer. Ah, tengo que agarrar el negro. ¿Quién es el negro? El negro es el agua. Lo agarro y lo hago acá el negro. Puse una flor. No, no, vamos agarrando también la confianza del negro. ¿Por qué yo? Ok, es que no lo está sprintando. Ok, voy a sprintar un poquito ahí. El blanco ahí, Felipe también, no lo maté. Excelente. Al primero que vea solo, pero le rompo el culo, boludo. A ver, está acá, hola. Ok, pero hay dos que están juntos. ¿Cuál es Nico? Nico es el celeste. Literal, Nico es el... Ok, este que venga por acá. Listo, lo ejecuto. ¿Quién es el gris? El verde es eso. Andate cerca de una alcantarilla. Ahí está el verde. No. Somos amigos, verde. No vamos a hacer nada. A ejecutar. A ejecutar. Ejecuté uno encima de mí. No olvides de poner sus cosas en su cabeza. Quimólico. Pelotudo Nico ya puso Hopper MSG, sigue re tonto. Muy pelotuda, ya lo vieron todos. Me va supuestamente nadie en el chat. Ok, no vino nadie acá, la concha, ¿verdad? Quiero ver que alguien no sabe que lo agarro, lo hago pija. Ahí está el verde, lo ejecuta el verde. Viene ahí alrededor, viene ahí alrededor, viene ahí alrededor. La alcantarilla no hay. Una alcantarilla necesita. Un escudo. ¡Ay! Quita este. Concha de su madre. ¿Están todos están los dos acá? Ah, que están todos juntos, boludo. La puta madre. Tristemente que no se mutea. ¡Ay! ¡Ay, amigos, que andan juntos! Escuché, escuché. ¡Ew! Acabo de ver a uno. Escuchen, ¿qué violeta verde? Es algo, escuchen, es algo tonto, pero es Nico. ¿Es Nico? ¿Sabes cómo sé? Que en la lana sale quien mató a Levio. Sale que Nico mató a Levio en la lana. Sale, killed by Nico, hoy día. Eso en realidad no se podría ver. No se puede ver porque, escúchame. Rodri. No sé qué hiciste, suba, para Rodri, ese micrófono. No sé qué hiciste, ¿por qué te llevaste la lana? ¿Ah? La lana estaba soltada en el suelo. Ah, Nico, un sacó la lana. Nico no puso la lana y lo mató. Yo cogí la lana y decía, Levio, kill it, slime. Claro, pero no lo ves visto, Nico, man. Ya, Levio, kill it, Nico. Bueno, vótalo, Nico, listo, por pelotudo. Chao. No. ¿Tienes eso? Vamos. Pues ya. Amigo, ¿por qué Nico? ¿Por qué nadie viene por acá? Ah. Ahí te lo apoyo. Se me fue. Concha de su madre. Yo lo deleteo acá, no me importa. Me estoy sprintando, man. Hay alcantarilla por acá. Ah, pues ya fue. Voy por la alcantarilla de acá. Vamos. Por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Es que creo que ya están por ganar, boludo. Todo empezó a matar. Voy a empezar a matar. Lit urgente. No hay nadie, boludo. La puta madre. Hay una misión, creo que es Nico. Ahí están los dos juntos. La concha de lora. Ok.
cuerpo. Yo también lo vi. Acabo de ver cómo el verde mató al blanco en mi cara y puso el bloque. Literal, no acabo de ver. Vale, yo vi exactamente lo mismo, pero invertido. Pero vi al rojo. Pero yo pasé por el lado de mucha gente y no maté a nadie la ronda pasada. Estuve tipo con Suga mucho tiempo. Con Suga vimos el cuerpo de Nico. O sea, como Nico mató al otro. Quédense todos quietos, ¿no? Estamos todos quietos. Y... ¿Cómo? ¿Viste cómo Nico mató al otro? No. Vi como vos, o sea, estaba en la misma sala dijiste que vos. Que viste cómo Nico mató al otro y dices que estaba no. Estaba con vos en la sala, tipo literal. O sea, vos justo cuando dijiste acá, yo estaba entrando a la sala. Sí, pero hace un momento dijiste que viste a Nico cómo mató al otro. No, refería que estaba con vos. No, que lo vi. Pues bueno, o sea, eso... Mira, yo lo vi matarlo y se me quedó viendo con la lana blanca en la mano y yo me quedé viéndolo como un tonto. Yo vi como a Rodri le pegó un chuletazo ahí al blanco y se puso el bloque, tipo literal, ahí en 3D. Rodri, ¿y vos? ¿Por qué no reportaste el cuerpo? Bueno, porque me quedé viendo como tonto, pero... Vale. Y claro, si te quedas viendo como tonto, pues no sabes qué hacer. Pongan una X si quieren matar. Yo ahí, por ejemplo, puse una X. Pará. Juegan espada. Está metido vivo. 3 con Suga y 4 con. El verde. Man, Felipe. 4 votos también, los 4 o más. El verde se votó solo. Así que bueno. Tremendo. Te piela el verde al spawn y tiene los efectos, Joe. Y ahora te pierdas a todos arriba y decís si era lo recuerden que en ninguna partida de Among Us se puede tocar el botón al principio, tipo hay que esperar 30 segundos. Yo solamente digo cómo son las reglas del juego. ¿Están todos chicos? ¿Están todos de nuevo? 3, me cogieron, 2, me cogieron, 1. Me cogieron literal, boludo. Me cogieron. Ahí está cuando podamos tocar el botón. Y cae fuego, boludo, literal. La que puta. No. Okay. Tengo 23 segundos para matar a otro. O sea, 23 segundos de delay. Ya pueden tocar el botón. Ok, mire. Ok. ¿Nos falta el otro? ¿No había 4? Ok. Ok, sí, es pollo. Listo. Ahora voy a buscar tu cuerpo. Acá, mira. Listo. Bueno. Suga, yo creo que está más que claro que está más que obvio. Yo creo que no, porque escúchame, tengo algo que decir. En la primera ronda te podía haber matado a vos muy fácil, Suga, literal, muy fácil. No, solo te vi una vez atravesando un pasillo y había más gente. Obviamente me matarías a mí. No, si está re. Y además dijiste que como Nico mató a alguien. Yo no quiero decir nada, pero tipo, cero estaba con Felipe la ronda pasada. Tipo, estaba al lado de él. Yo estaba con el gris, no estaba con el blanco. Bueno, qué fácil te cruzaste. Yo ya sé quién es. Sí, es más que obvio quién es. Bueno, voten. No, listo. Votamos en el Google Docs. Ok. Qué rata de mierda. Si no es serio, eh. Bueno, chicos. Bueno. Qué rata, macho. Resulti. Yo no soy.